David, no metas metal en el horno científico. Me trata como una jodida cría. Yo hago lo que me da la gana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez fuego! No, Dani, ese no, ese está vacío. Hay que usar el grande. Te dije que no metieras nada metálico en el horno científico. Tampoco es para tanto. Compra otro. No quiero otro. Quiero el que Carmine me regaló. Oh, Carmine. Quiero el que Carmine me regaló. Carmine. ¿Por qué no te casas con Carmine y te compras un microondas de oro y te lo cuelgas del cuello? ¿Quieres parecerte a Carmine? ¿Por qué no construyes algo como hace él en lugar de esos tratos inútiles que haces, que son como tu puto horno? Esta mierda elimina los nutrientes de los alimentos. No vale nada, igual que tus tratos. Nada, no nada. No digas tonterías. No son tonterías. Lo he leído en un artículo. Mira. Por Paul Brodeur. ¿Traes esta mierda que le quita todos los nutrientes a nuestra comida y nos incendia la casa? Gracias, que estaba yo aquí.